Duh. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo encuentro. Mi nombre es Flavia y soy estudiante del profesorado de música. Lo que vamos a hacer hoy es basarnos en el acompañamiento que aprendieron con mi compañero en el episodio anterior. Los acordes que tiene la canción, ustedes ya lo saben, pero los vamos a recordar. La menor, re menor y sol mayor. Entonces lo que vamos a hacer es aprender el segundo acompañamiento del bajo. Como ya saben, el acompañamiento del bajo cambia cuando empieza el estribillo. O sea, vamos a escuchar ese estribillo y yo voy a estar tocando con el bajo el riff número 2 para que ustedes puedan percibirlo mejor. Es acá donde nuestro instrumento se pone en acción y nuestros dedos también. Las notas que estoy tocando son la, mi, do, mi, re, re, sol, mi, re, la. Y si lo hacemos con el ritmo de la canción, sería la, la, mi, do, mi, re, re, sol, mi, re, la, la, mi, do, mi, re, re, sol, mi, re, la, la, mi, do, mi, re, re, sol, mi, re, la, la, mi, do, mi, re, sol, la. Para empezar a tocarlo, vamos a ubicar el dedo índice en el quinto traste, cuarta cuerda, la nota La. Con ese mismo dedo nos vamos a correr a la nota Mi que está en el séptimo traste, tercera cuerda. Y con el dedo medio vamos a subir acá a la cuerda número 4, traste número 8, Do. Vuelvo a tocar Mi y me corro con ese mismo dedo a la nota Re, que está en la tercera cuerda, quinto traste. Lo vuelvo a tocar. Y me voy a Sol, que sigue estando en el quinto traste, pero segunda cuerda, y lo voy a tocar con el dedo medio. Y con el dedo anular vengo al Mi. Mi, Re y La. Che, ¿pero lo habrán entendido? Sí, sí estuvo re claro, muy claro. Pero a lo mejor lo tendré que hacer más lento para que ellos me puedan seguir con su bajo. Me gusta esa idea, me gusta, está bueno. Grábalo más lento. Para que puedan practicar sobre el video, lo vamos a hacer un poquito más lento. Ahora podemos tocar sobre la canción el riff número 1 y el riff número 2. Que no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya...
Ahora lo que queda por hacer es practicar mucho en casa, practicar mucho el riff 1, el riff 2 sobre la canción. Así ya para el próximo video pueden aprender el riff número 3. Nos vemos la próxima.